Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Romanos, el capítulo 1. Capítulo 1 del libro de los Romanos. Vamos a leer del verso 21 al verso 26. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Sigan, hermanos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y el verso 30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vamos a orar en esta noche. El que desee que Dios le hable esta noche, levante su mano y dígale: Señor, habla. Déjeme decirle que Dios es un caballero, y Él no va a forzar a nadie que lo escuche, porque a la hora de la verdad, si nosotros escuchamos a Dios, somos nosotros los que nos beneficiamos. Porque aunque tú no le quieras creer a Dios esta noche, Él sigue siendo Dios. Pero si tú le crees a Dios, Él te va a hablar. Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, gracias por la palabra. Yo sé que tú estás aquí. Gracias por la iglesia, por los amigos. Gracias, gracias, Señor. En esta noche, unge los oídos, la mente, despeja la mente, el corazón de cada persona para que pueda entender la palabra. Señor, por favor, que tu palabra corra, que tu nombre sea glorificado, que confirmes tu palabra con señales, con prodigios, con maravillas. En esta noche, Señor, recibe toda la gloria y la honra. Padre Celestial, la gloria para ti, la unción para mí. Dame la sabiduría, el discernimiento de espíritu. Dependo de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Salude al que tiene al lado. A ver, somos una iglesia. Salude al que tiene al lado, al que tiene adelante, al que tiene atrás. Dios les bendiga a todos. Bueno, tengan la bondad de sentarse. Bueno, quiero decirles en esta noche faltan 20 para las 8. De todas formas, el día sábado la gente no se acuesta temprano, ¿cierto? Hay fiestas, hay comidas, hay matrimonios, hay cumpleaños. Y los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes les gusta acostarse muy tarde. Pocos son los muchachos jóvenes que les guste acostarse a las 9 de la noche, 8 de la noche. Ellos les encanta, les fascina acostarse a las 12, 1, 2 de la mañana. Entre más tarde mejor, ¿cierto? Pero eso sí, para levantarlos al otro día, mejor dicho, hay que hacerles levantamiento. Porque les encanta dormir muchísimo. De manera pues, que yo espero que en esta noche ustedes me regalen de su tiempo. Porque vamos a mirar
Con la ayuda de Dios, anoche estuvimos hablándole a los matrimonios lo que dice la Biblia de lo que es el matrimonio, la permanencia, la unión, la estabilidad del matrimonio. Esta mañana estuvimos dando la enseñanza de aprender a depender de Dios, aunque las situaciones sean demasiado difíciles, como lo hizo esa viuda de Segunda de Reyes, el capítulo 4, que se le había acabado toda la provisión, prácticamente estaba endeudada hasta la coronilla, se le iban a llevar los acreedores a sus hijos, pero encontró una solución en Dios, como siempre la ha habido. Y bueno, estoy haciéndoles un pequeño comentario para los que no vinieron, para no dejarlos como tan fuera del contexto de lo que ha venido pasando. Y también mirando las grandes soluciones que Dios le da a una madre o a una familia cuando conoce a Dios, como cuando iban a ser Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, que nació en las condiciones más terribles que un ser humano pueda nacer, como era la ley egipcia de que todo varón que naciera tenía que morir. Pero cómo Dios preservó la vida de ese niño y la guardó desde que estaba en ese vientre, porque fue el proyecto de Dios para la liberación de todo su pueblo en el lugar de Egipto, donde estaban esclavos. Y bueno, esta noche vamos a hablar para todos hay palabra de Dios, pero vamos a hablar acerca de la situación que está viviendo la juventud. Uy, hermanos, es una cosa impresionante. Mire, yo que viajo tanto por ciudades, por países, por mucho. Hace 4 meses estaba en Canadá y estaba en un programa precisamente de un programa de familias y programas de oración, llevando a las familias a esa búsqueda de Dios, y me quedé asombrada como unos papás, me dio mucho dolor ver cómo viajaron 11 horas por tierra de una ciudad hacia la ciudad donde yo estaba en Canadá, buscando ayuda, desesperados porque estaban manejando una situación con su hijo. Y la situación, un muchacho de 13, 14 años que cualquier día se levantó y, como dice en palabras como muy de Colombia, y salió del clóset, y esa mañana se levantó y dijo: papá, mamá, necesito hablar con ustedes porque quiero decirles que yo soy gay. Un muchachito de 13 años. Hermanos, y yo estoy sorprendida, y amigos que están aquí esta noche, de ver la cantidad de muchachos que están desviándose sexualmente. Y yo quiero hablar en esta noche, por medio de la palabra de Dios, acerca de lo que la Biblia enseña para que los jóvenes que están aquí esta noche, los adolescentes, los padres de familia, le den un enfoque a sus hijos, les abran los ojos y les muestren a los niños desde que están pequeños el mundo tan terrible que estamos viviendo, hacia donde va esta generación que ha perdido. Hermano, estamos viviendo en un tiempo donde no hay valores, donde no hay dignidad, donde no hay moral, donde no hay respeto. Los matrimonios hoy en día parecen desechables. Hoy en día no hay respeto en las familias. Perdónenme la expresión, pero hay hogares donde viven como perros y gatos.
hogares donde viven cinco personas y parece que los cinco hablaran un idioma, cada uno diferente. Estamos viviendo una confusión de Babel impresionante. Nadie entiende a nadie, nadie comprende a nadie. Es un tiempo, como dice la palabra de Dios, de se ha multiplicado la maldad. La Biblia dice, hermanos, vea, estamos viviendo los últimos tiempos. Y amigos que están aquí esta noche, ustedes no recuerdan, la gente que es mayor como yo, hace muchos años, póngale 10, 15, 20 años atrás, que uno llegaba, por ejemplo, un diciembre, y uno decía, uy, cuando estaba terminando ese último mes del año, uno decía, uy, ¿cuándo será ese próximo diciembre? Y uno veía esos 12 meses, pero a largo plazo. Hermano, ustedes no notan, y amigos que están aquí esta noche, que hace un poco, un tiempito hacia acá, como que uno no ha terminado de decir, vea, se fue diciembre y como que ya llegó el otro. ¿No han notado eso? ¿Ustedes no han notado que uno se acuesta y se levanta cansado porque la noche se le fue y uno se levanta cansado y dice, ¿a qué horas pasó la noche? Hermano, y en el día, si uno no le presta atención al día, lo que va a hacer, el día se le fue y uno no hizo nada. Todo eso es bíblico. Estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia dice que en los últimos tiempos los días serán acortados por causa de los escogidos. Amén. Y si no, nadie sería salvo. También otra de las profecías que está hablando la Biblia de los últimos tiempos. Mire todas estas catástrofes tan terribles que se están presentando. Pero ¿sabe por qué está pasando todo esto? Porque la gente no quiere creer en Dios. La gente no necesita a Dios sino para que le dé comida, para que le dé techo, para que le dé vida y para que le dé salud. Pero el ser humano no quiere rendirse a Dios. Y todo esto que está viniendo, hermano, es triste, todas estas situaciones. Pero esto no es más que el cumplimiento de la palabra de Dios para que la gente agache la cabeza y reconozca que hay un ser supremo que hace lo que quiere en esta tierra. Oh, si ese aplauso es para Dios de lo más fuerte. Oh, alabanzas a Dios. Estados Unidos, intocable, potencia mundial, fortaleza del mundo, y nadie podía tocar a Estados Unidos. Pero llegó, hermano, y han venido pasando cosas en ese país. ¿Sabe por qué? Porque también Dios quiere que esa gente se convierta. Pero ellos no quieren, ellos ahora sí están buscando a Dios. Porque ellos todo es plata, todo es trabajo. Y como tienen dinero, usted sabe que el dinero corrompe, el dinero daña. Entonces una potencia mundial donde aquí Dios no cabe. Sacaron a Dios de los colegios, que los niños no traigan Biblia, que no haya oración. Al contrario, cada día metiendo ideas en contra de Dios. Y lo que hace que sacaron a Dios de los colegios, que lo sacaron de las universidades. Mire usted esas matazones tan terribles en las escuelas. Cómo llegan y matan 8 o 10 muchachos. Todo esto está pasando. El orgullo de los americanos botando la comida cuando tienen un país cerca que se llama Haití, que está a 1 hora en avión. Yo he hecho ese vuelo de Miami a Haití, 1 hora, hermanos. Y usted pasa como del cielo al infierno. La pobreza, la miseria, la gente muriéndose de hambre, porque ese es un segundo África pequeño. Y déjeme decirle que en Estados Unidos, en Miami, botando la comida. Una persona, por ejemplo, los restaurantes, cuando va llegando la noche, si la comida que haya, la botan. Ellos la botan porque sacaron leyes que si la gente se intoxica, una cantidad de basura que el hombre ha inventado. Pero ahora ellos se están dando cuenta que este Dios que tiene todo poder también les está tocando a ellos. Y todo eso, hermano, tiene que hacer reconocer a la gente en esta tierra que por más que quiera darle vueltas a todo esto y por más que quiera a negar a Dios, hay uno que mueve el dedito sobre la humanidad y hace lo que quiera. Y por eso estamos en esta noche aquí, porque a Dios se le agacha la cabeza. Apláudalo en esta noche, alabanzas a Dios. Oh, aleluya. Oh, alabanzas a Dios. A Dios se le agacha la cabeza.
Pero ha habido gente tan atrevida, perdóneme la expresión, gente atrevida. Dios no existe, como si Dios existiera por ellos. Ve, amigo que está aquí esta noche, bienvenidos, qué bendición tenerlos. Pero déjeme decirle que si en este auditorio hay alguien que no cree en Dios, el problema no es de Dios, Él sigue siendo Dios, el problema es tuyo. Oh, pero si todos los que estamos aquí decimos: Señor, yo creo en ti, yo me prendo de tu mano, pase lo que pase, venga lo que venga, siempre estaremos bendecidos de parte de Dios. Puerto Rico, tenemos misioneros en Puerto Rico, y en estos días cuando estaban anunciando lo que venía, yo llamé a la esposa del misionero, la hermana Febe. Le dije: hermana Febe, ¿cómo está todo? Hermana, hay mucho susto, hay mucho miedo, la gente está aterrorizada. Y estaban mandando unos videos donde la gente gritaba cuando se veía eso tan terrible, llamando a Dios, llamando a Dios. Y yo le dije: mira, Febe, de todas formas, todo esto tiene un propósito. Mire, hermano, en esa isla de Puerto Rico nadie se casa. Nadie se casa. Un hombre conoce a una mujer, vámonos a vivir, qué cuento de matrimonio. El matrimonio está pisoteado. Allí no tienen en cuenta a Dios, allí no tienen en cuenta la palabra de Dios. Ellos llaman a Dios para que les dé comida, ellos llaman a Dios para que les dé salud, ellos llaman a Dios para que les dé lo que necesitan. Pero cuando se trata de obedecer lo que Dios manda, no, a Dios no lo obedecemos, con Dios no nos queremos meter. Pues ahora que les ha venido todo esto, ya la gente está diciendo: nos queremos casar, queremos obedecerle a Dios, porque queremos la bendición de Dios para nuestra vida. Y es que lo mejor que hay, hermanos y amigos, en esta noche es obedecer a Dios. Eso es lo mejor. No le dé más vueltas, porque a la hora, la verdad, el único que nos va a salvar es Jesucristo. A veces andamos dándole gusto a la carne, a los amigos, y cuando nos vemos en situaciones, ¿quién es el que nos salva? Por eso, nosotros hemos decidido dejar el mundo y seguir a Dios. Porque la Biblia dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué se gana el hombre con granjearse o ganarse el mundo si pierde su alma? Y por eso nosotros estamos aquí, porque estamos esperando al Señor. La palabra se está cumpliendo. La Biblia dice: en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Una cosa es sumar y otra cosa es multiplicar. La Biblia no dice que en los últimos tiempos la maldad se sumará, dice: la maldad se multiplicará. La Biblia dice: y así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra será la venida del Señor. ¿Dónde nació el homosexualismo, el lesbianismo, el travestismo, todas esas situaciones de pecado? ¿Dónde nació? Nació allá. Y así como un día esa maldad llegó hasta el corazón de Dios y Dios no aguantó y mandó un diluvio y ustedes los y mandó perdón, mandó fuego y azufre y destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque el pecado llegó hasta la presencia de Dios. Déjeme decirle, hermano, que en el mundo entero estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. ¿Sabía usted que en este momento en Colombia tenemos 5 millones de homosexuales y lesbianas? Y me he dado a la tarea de investigar un poco sobre esto por causa del trabajo que Dios me ha dado. Estados Unidos, 35 millones. Inglaterra, 15 millones. Brasil, 25 millones. Si usted mira en cada país, hermano, esto ha crecido terriblemente. Estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Por eso, iglesia, vamos a estar alertas, vamos a estar viviendo para Dios y vamos a tener en cuenta lo que Dios nos dice para ser guardados del mal. Digamos gloria a Dios. La psicología moderna. Yo tengo una hija que es psicóloga. La menor, la que Dios tuvo en África trabajando para él en la obra misionera 5 años. Y ella me dice: vea, mamá, una psicología sin Dios es una basura. Es una basura. Porque el fundamento y la raíz de la psicología es que Dios no existe. Entonces hoy en día, y gracias a Dios por los psicólogos cristianos, porque como dice mi hija, leerlo todo y retener lo bueno, sacamos algunas cosas que son buenas, que nos pueden servir para ampliar el conocimiento, pero no todo lo que la psicología moderna dice es así.
Por ejemplo, hoy en día los padres, cuando el hijo sale del clóset o la hija y le dice: papá, mamá, soy lesbiana, soy homosexual. ¿Qué siente un padre? ¿Qué siente una madre cuando su hijo le sale con esa? Y con el respeto que le tengo a todos los que están aquí esta noche, mis respetos a todos y gracias por haber venido al culto, pero déjeme decirle que Dios no ha hecho homosexuales, Dios no ha hecho lesbianas. La Biblia dice: varón y hembra los creó Dios y puso una línea divisoria entre lo que es un hombre y una mujer. Oh, alabanzas al Señor. Y por eso esta noche voy a hablar a todos los que están aquí, jóvenes, adolescentes y aún los padres que están criando a sus hijos, porque cuando un papá, lo digo porque cantidad de padres me han llamado: ay, mire señora o mire hermana, yo llevé a mi hijo donde el psicólogo cuando él me dijo de 12, 13 años que era homosexual. ¿Y sabe qué me dijo la psicóloga? El psicólogo: ay no, pobrecito, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo porque es que nació así. Y padres cristianos que están aquí esta noche, no se deje creer ese cuento. Usted tiene una palabra que se llama la Biblia. Usted tiene que tener un conocimiento de Dios, que Dios no lo hizo así. Causas por las cuales se cae en esto, los he estudiado. Número uno, violación. Número dos, falta de figura paternal. Número tres, peleas entre los esposos. Cuando el niño va creciendo en un ambiente de peleas, de maltrato del papá a la mamá, llega un momento en que cuando el niño va creciendo dice: no quiero parecerme a mi papá, lo odio, lo aborrezco porque maltrató. Porque para todo hijo su madre es sagrada. Mi hija, la que estuvo aquí esta mañana, ella tiene tres hijos, tiene dos hijos varones y una niña, y ella me dice: ay mamá, hablando del carácter de cada uno de sus hijos, y ella dice: ay mamá, es cosa tremenda, mire cómo mi hijo me manda por las noches mensajes, porque ella casi no sale, muy poco acepta invitaciones. Ella es muy mamá y como tiene sus hijos en la etapa de la adolescencia, ella los cuida. Y ella me dice: mamá, imagínese que me mandan mensajes por la mañana, me mandan mensajes por la noche. Mamita, ¿cómo está? ¿Cómo te fue en la predicación? Cuéntame, ¿qué está pasando? Y cuando ella está en casa, entonces a veces que vamos a salir, y claro, como el papá es pastor, una iglesia grande, mucho trabajo, a veces ella dice: vámonos con los chicos a comer un helado. El papá dice: no, tengo algún trabajo en la iglesia, tengo algo que hacer, si quiere vayan ustedes o esperen más tarde. Entonces ella dice: vámonos mis hijos, vámonos. Y entonces esos niños, el otro día yo tuve mi nieto en casa y hablando con él me dice: ay abuelita, mi papá es muy especial, es un tremendo hombre de Dios, Dios lo usa tremendamente, es un hombre muy especial. Ay, pero abuelita, mi mamá lo es todo, porque es que para un hijo la madre es algo sagrado. Claro, es que la mamá fue la que lo tuvo, ella fue la que tuvo que tener dolores de parto. Entonces cuando un niño comienza a ver que su mamá está siendo maltratada, está siendo humillada, está siendo despreciada, él va creciendo con un resentimiento, porque como el hombre es el que aporta la varonilidad, el hombre es el que da la identidad varonil, entonces el niño va creciendo con ira, con enojo, y cuando sale a la escuela comienza a compartir lo que está pasando en casa. El niño está triste, el niño tiene un desarrollo muy 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 frenado en la capacidad de aprender. Entonces viene el psicólogo, viene el profesor, vamos a analizar qué pasa con el niño, la conducta, y cuando llegan al fondo de del niño, no, es que en mi casa hay maltratos, es que mi papá grita a mi mamá, es que yo vi que mi papá golpeó a mi mamá, es que yo veo cómo la insulta. Entonces el muchacho va creciendo con un resentimiento, y cuando llega a cierta edad el muchacho, en definirse, porque la etapa de la adolescencia y la etapa de la definición, donde se sale del cascarón del niño a entrar en la etapa de la adolescencia. La palabra adolescente quiere decir que no tiene conocimiento, que no tiene experiencias. Por eso el adolescente es muy dado a dejarse llevar, y vamos a mirar algunas cosas por las cuales el adolescente se va dejando llevar, pero ahí es donde necesitamos prestarle mucha atención. Entonces cuando llega cierta etapa de la vida, el muchacho cuando ve la figura paternal, no quiero. Entonces como ahora en los colegios
todo mundo el libre derecho a la personalidad, usted viva como quiera, usted no tiene que darle cuenta a nadie. Entonces comienzan a coger los muchachos con estilos de vidas afeminados y se lo van llevando y lo van envolviendo, hasta que el muchacho dice: no me quiero parecer a mi papá, odio a mi papá porque me maltrata, porque maltrata a mi mamá, porque es irresponsable. Y ahí es donde el enemigo viene y ¡pum!, le desvía la sexualidad al muchacho y lo daña. O el muchacho que cuando niño, padres de familia, no dejen sus hijos con nadie, y cuando digo con nadie es con nadie, porque lamentablemente los violadores están cerca y muchas veces son los mismos familiares. Cuando alguien llegue a su casa, amigos y hermanos, si le tocó meter a su hijito ahí en el piso o en medio de la cama de papá y mamá, hágalo, pero no lo deje durmiendo en ninguna parte con nadie. Y cuando digo con nadie, porque ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de casos que yo recibo de muchachos que llegan llorando, violados: ya no quiero ser hombre, es que tengo instintos de mujer, porque cuando niño me dejaron en los brazos de un tío, el abuelo me violó, fulano me violó. Y entonces crecieron con una desfiguración mental y psicológica y con unos desvíos. Y cuando ya llegan a grande con esos desvíos, por más que llores papá, por más que llores mamá, la identidad está perdida, y el único que puede restaurar esa identidad se llama Jesucristo. Pero a trabajo. A trabajo. Que va a tener que van a tener esos padres cuando se le desvía la sexualidad de su hijo. Necesitan un trabajo y unas terapias espirituales muy profundas. Por favor, padres, cuide sus hijos. Cuide sus niños. Porque usted no alcanza a imaginarse la cantidad de padres que llegan llorando, buscando ayuda, desesperados, cuando sabe que se le perdió la identidad de su hijo. Usted sabe lo que es que un hijo le salga de la casa de 16, de 17 años, vestido de mujer, sabiendo que es un varón. ¿Qué puede sentir un papá, una mamá que ha cuidado a esa criatura, que le ha dado el tetero, que ha estado pendiente, que es lo más hermoso, porque es esa identidad? Y saber que ese niño le creció y llegó a una edad donde el niño ya no quiere esa, ya no quiere esa identidad varonil. ¿Qué puede sentir un padre? Yo no puedo decirlo, considero, porque no estoy viviendo ni he vivido esa experiencia, pero me parece que es la afrenta más terrible que un papá pueda tener, que una mamá pueda tener, saber que le nació un varoncito, porque sabe que es varón. Basta con mirar sus genitales, que es de varón, es un varón, pero que se le dañó la mente, se le dañó el corazón. Yo no sé qué pueda sentir una mamá cuando entra al clóset de su hijo y le ve ropas de mujer y le ve zapatos de mujer, o que a las 11, 10 de la noche la mamá está queriéndose acostar y el muchacho se está poniendo las ropas femeninas, se está vistiendo, se está pintando para salir a la calle con la doble identidad que tiene. Yo creo que ese es el terror más terrible para un papá o una mamá, sobre todo cuando conoce a Dios. Porque yo creo que nosotros somos conscientes que si tenemos un hijo varón, es un varón, y si tenemos una hija mujer, es una hija mujer. Pero así vamos a tener que meternos a buscar de Dios como tiene que ser, y a cuidar la identidad de esos niños para que el diablo no los dañe. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir, pero aquí está Jesús para dar vida y vida en abundancia. Mire cómo comienza diciendo la palabra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Eso fue lo primero que leímos. No tuvieron en cuenta a Dios. ¿Qué significa Dios para su hogar? Qué linda canción la que estaban cantando el grupo ahora, ¿verdad? Dios en el hogar, Dios en la familia. Dios nos entrega a nuestros hijos pequeñitos, pero ellos crecen. Hasta ahora, ¿cuándo ha visto usted un niño que nació y se quedó niño? Y si llega a suceder eso, es algo anormal. Habría que hacerlo ver de médicos. Habría que meterlo en tratamientos, porque lo normal es
Que el niño crezca, que el niño se desarrolle y que ese niño un día llegue a ser una persona grande. Pero para ello se necesita, número uno, cultivar el espíritu del niño. Número dos, cuidar el alma del niño, que son las emociones, las reacciones. Y número tres, cuidar la parte corporal del niño. ¿Y cómo se cuida todo esto? Cuando en el hogar tenemos un papá y una mamá que están en acuerdo. Y yo le quiero invitar a los padres de familia que tienen hijos, cuando su casa es una torre de Babel, de peleas, de guerras, de contiendas, cuando en el hogar el papá parece que hablara alemán y la mamá francés, el uno habla y el otro no le entiende y el otro tampoco, ese hogar de confusión, están confundiendo a ese niño. ¿Por qué? Porque los caracteres y las personalidades se forman en casa. Si Dios nos hubiera entregado, mire que cuando un niño actúa mal y de pronto se sale de las manos del papá o la mamá, la primera palabra que uno escucha del papá o la mamá, este muchacho malcriado. ¿Ha escuchado usted esa palabra alguna vez? Claro, cada rato. Es una palabra colombiana y muy coloquial. Este malcriado. Y cuando yo escucho una mamá, un papá diciendo esas palabras, yo digo, ¿qué palabras están bien dichas? Malcriado. Alguien lo malcrió. Porque hermanos, si Dios nos hubiera entregado a nosotros, nuestros niños de 10, 12 años, si en el momento en que cada niño aparece al hogar, aparece de 10, 12 años, si podríamos decirle, oiga mi Dios, ¿cómo tú me vas a decir a mí que te voy a dar cuenta por la educación y la formación de este niño? Si mira cómo me lo entregas de 10 años, me lo entregas de 12 años, donde se le están despertando las pasiones, los deseos, donde está hormonalmente en un desarrollo, donde está cambiando de pensamiento, donde ya no quiere vestirse como niño, ya no quiere actuar como niño, tiene otras cosas, Señor. Pero hermano, mire cómo, y amigos, cómo nos entrega Dios nuestros niños. Nos los entrega tan pequeños, porque el mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. Un niño nace sin carácter, nace sin personalidad, es como una plastilina moldeable. ¿Dónde ha visto usted hasta ahora, dónde ha visto usted un niño que nazca hablando? No, hermano, a mí si me hubiera nacido un niño hablando, yo salgo corriendo del susto. Porque de verdad, es que no es lo normal. ¿Cuál es la forma de comunicarse del ser humano cuando nace? El llanto, nada más. Con el llanto la mamá tiene que descubrir que tiene necesidades fisiológicas. Con el llanto tiene que descubrir que el niño está enfermo. Con el llanto tiene que descubrir todo eso. Pero el niño no se queda con el llanto. El niño aprende a hablar. ¿Y quiénes son los que le enseñan a hablar a los niños? Los papás. Porque ustedes no notan que le decimos al niño, diga papá, diga mamá, diga tetero, porque es un aprendizaje. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo pongo. Si un niño nace aquí en Colombia y lo mandamos para Alemania, por ejemplo, de 6 meses, y resulta que el niño lo crían en Alemania y el niño nunca más escuchó el español, sino puro el idioma de allá, alemán. Y resulta que el niño nos lo traen aquí a Puerto Asís, nos lo traen cuando tenga 6, 7 añitos, y el niño llega hablando puro alemán y no habla nada de español. Y entonces la gente dice, oiga, pero este niño, ¿qué le pasa? Está picado, como dicen los muchachos. Este niño es picado, mírenles que hablando alemán, ¿ja? Y de padres colombianos. Sí, aunque el niño hubiese sido de padres colombianos, pero si el niño nunca escuchó el español, el oído del niño se agudiza con las cuerdas bucales para comenzar a desarrollar el idioma que él escucha. Por eso las palabras se aprenden en la casa, las reacciones se aprenden en la casa, las actitudes se aprenden en la casa. Y cuántas personas están grandes y viejas y están luchando con la crianza, con los caracteres malos, con las reacciones malas, con palabras vulgares, con palabras fuera de tono, porque eso era lo que hablaba papá, eso era lo que hablaba mamá. Pero qué sabio es Dios cuando dice, instruye no al adolescente sino al niño. Instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo y grande no se apartará de él. Entonces ese niño vendrá hablando alemán, que si no escucha el español. Por eso es que se dice que las personas, para aprender un buen idioma, no hay como meterlos en la niñez, porque ellos tienen un desarrollo y una capacidad impresionante para aprender los idiomas, y ellos comienzan a hablar lo que nosotros tenemos y les enseñamos. Pero esos niños no se quedan pequeños, esos niños crecen y llegan a la adolescencia, y aquí es donde yo quiero llegar esta noche. Llegan a la adolescencia, el adolescente
cuando llega esa etapa, anda buscando una identidad: quién soy, hacia dónde voy, cómo llegar a ser una persona adulta. El siglo XXI ha sido testigo de una avalancha de información a través de las páginas impresas como la radio, la televisión y sobre todo hoy en día el internet. La tecnología está moldeando el carácter de los muchachos. ¿Cómo sobrevivir al exceso de información? Esto se ha convertido en una verdadera amenaza. La información, palabra información, es una palabra radical que transmite idea para formar en la gente, en su cerebro, y moldear la persona con el mensaje recibido. La mayoría de los muchachos adolescentes hoy en día están recibiendo una cantidad de informaciones atroces. Están recibiendo informaciones que los hombres se vuelvan mujeres y las mujeres hombres. Están recibiendo información los adolescentes que no se sometan a los padres, que hagan lo que quieran. Están recibiendo una información que ya pueden tener sexo, que ya pueden consumir droga, que ya pueden hacer lo que quieran. Lamentablemente, hermano, estamos viviendo en una sociedad corrupta. No hay control. Los desvíos sexuales están por toda parte, comenzando por la gente de altura. Esto se ha podrido, esto se ha dañado. Nosotros no podemos entregar la formación de nuestros hijos a los de la calle. Tiene que haber unas raíces espirituales en los padres. Tiene que haber un hogar donde esté la presencia de Dios y tiene que haber un discernimiento de espíritu en los padres para enseñarle a nuestros hijos qué es lo malo y qué es lo bueno. Y eso no se enseña cuando están grandes, eso se enseña cuando están pequeños. Y sabe, hermanos, uno cuando sabe cómo crió los hijos, cuando llegan a la etapa de la adolescencia. Usted ve esos niños pequeños aquí, y qué bueno, aquí están cantando y aquí están en el culto y mañana están en la escuela dominical. ¿Qué te garantiza a ti que cuando tu hijo tenga 13, 14 años va a seguir aquí? Y yo quiero invitar a los padres a que piensen esto: ¿qué va a pasar con mi hijo cuando crezca? A veces los papás están afanados, es por trabajar, que mi hijo tenga la mejor ropa, porque no quiero que sea el de menos. Y no es que eso esté mal, porque todo papá se preocupa por su hijo. Y las mamás están preocupadas para que, y a veces trabajan, y a veces en la familia se pierde la comunicación, porque la mamá dice: yo también quiero ganar plata, porque yo quiero comprarle la mejor tablet a mi hijo, porque yo quiero comprarle el celular más moderno, porque yo no quiero que lo mío se quede atrás. Y hay un afán y una ansiedad como de llenar los hijos de cosas materiales, pero no hay valores, no hay un ambiente espiritual, no hay una enseñanza de la Biblia, no hay una enseñanza de temor de Dios. ¿Y qué te ganas con un hijo grande, tremendo en tecnología, que el computador, hasta esos niñitos hoy en día lo manejan mejor que los grandes? ¿Qué te ganas tú con un hijo grande, muy de mucha tecnología, de mucho conocimiento, de mucha plata, pero perdido en la droga, en el pecado? El día que el Señor venga, no se va a llevar nuestros hijos por los tecnólogos que sea. Así nuestros hijos pueden ser muy profesionales. Gracias a Dios por el conocimiento que nuestros hijos puedan tener. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Yo tengo 4 hijos. Mi hijo varón, él vive en Estados Unidos y él trabaja en una empresa tremenda, porque él es el enlace entre el español y el inglés. Es un muchacho que Dios le ha dado mucha sabiduría. Pero la alegría más grande mía en este momento no es el puesto que mi hijo tiene de esa cadena de hoteles de Estados Unidos y México. La bendición y la alegría más grande para mí es saber que mi hijo camina con Dios, tiene temor de Dios, que predica la palabra de Dios, que dirige el grupo de alabanza en la iglesia donde asiste. Porque la alegría más grande para un papá y una mamá cristiano es que sus hijos se salven. Alabanzas al Señor. Dele un aplauso a Dios esta noche. Alabanzas a Dios. Digamos gloria a Dios. La mayoría de información, el problema, ¿sabe cuál es más grave? El problema más grave, ¿sabe cuál es? Que los muchachos están recibiendo demasiada información afuera, mala, pero en los hogares no están recibiendo una buena información, porque en el hogar no hay palabra de Dios, no hay oración, no hay comunión.
En el hogar no hay comunicación, en el hogar no hay respeto. Entonces un muchacho que vive en un hogar donde se mantienen en una peleadera, en una gazapera, y sale afuera y la información es que te puedes volver mujer, si eres mujer te puedes volver hombre, es que mira, consume un poquito de droga, es que prueba esto, es que vete a tener relaciones sexuales, es que vete a fiestas y llega la madrugada a tu casa, es que pide las llaves de la casa, mire la información de afuera. ¿Y qué información estás recibiendo adentro? Si adentro no hay una buena formación, y se lo digo como madre que críe 4 hijos, si en el hogar no hay una información de temor de Dios, de amor, de respeto, pero también de disciplina, de horarios, comenzar a formar esos hijos en un nivel y en una altura espiritual, con métodos cristianos, con palabras amables, con la presencia de Dios en la vida, cuando ese muchacho llegue a la adolescencia, toda esa información de afuera, si no ha tenido una buena información adentro, va a calarle la información mala, le va a calar las malas amistades, le va a calar los vicios, le va a calar todo. Y qué terrible, papá y mamá, que usted haya traído a sus hijos pequeñitos a la iglesia y cuando grande se le desvíe. Pero si usted quiere que sus hijos caminen con Dios, que sus hijos no se pierdan, que sus hijos no se vuelvan una basura de la sociedad, si usted no quiere esto, déjeme decir que ha trabajo que va a tener que tener. Pero si usted lo hace, así como mucho hemos logrado sacar nuestros hijos adelante y estar bendecidos por Dios espiritualmente y en todas las áreas, tú también lo puedes hacer, porque así como Dios estuvo conmigo, estará contigo para hacerlo también. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. El adolescente se desarrolla en base a lo que recibió cuando era un niño. Ahí está el desarrollo del adolescente. La mayoría de la información de afuera es que hay que pensar que no hay valores, sino que se está determinado por las circunstancias, argumentando que nadie puede vivir santamente. Se necesita que en medio de una generación mala y perversa, como dice la Biblia, que se levanten jóvenes con criterios personales y espirituales, pensamientos definidos, pues hay mucha ansiedad de información en los jóvenes hoy en día. Y yo quiero decirles que si el diablo tiene una información errada, Jesucristo tiene la información de él. Dios tiene la información de santidad, Dios tiene la información de temor de Dios, Dios tiene la información de vivir una vida como tiene que ser. Los medios se han convertido en una fuente que con mucha facilidad está contaminando la sociedad y que los está llevando a los adolescentes y a los jóvenes a la esclavitud, al camino, a caminos equivocados, a camino de pecado. Esta semana tomé un taxi allí en Medellín, donde yo vivo. Tomé un taxi, iba a una reunión y comencé a hablar con el taxista. Y estábamos hablando de todo lo que está sucediendo. Y él me dice: Señor, esta ciudad de Medellín es muy corrupta. Yo en este taxi veo cosas terribles. Me dijo: Señora, le voy a contar una historia. Dijo: hace como, no sé, 15, 20 días, un hombre me dijo: Señor, yo lo necesito, que si usted me puede hacer una carrera, lo necesito por 2 horas. Y el conductor le dijo: mire, ¿cuánto gana usted en 2 horas? Y el conductor le dijo lo que ganaba. Dijo: mire, le voy a pagar más, pero lo necesito para 2 horas. Dijo: bueno, bien. Y él vio que la persona se veía bien. Bueno, lo llevó por allá a un barrio. Y lo llevó a un barrio y dice: vea, señora, me llevó a uno de los barrios más ricos de la ciudad de Medellín, donde vive la gente, donde viven muchos actores, actrices, toda esa gente de la farándula, donde vive mucha gente ricachona. Dijo: yo me quedé sorprendido. ¿Cómo este señor contó cómo se ve de bien? ¿Cómo anda en un taxi? ¿Por qué no andará en un carro particular? Cuando dijo: Señor, espéreme aquí al frente de mi casa. Eso, había un carro por aquí, había otro carro por acá. Dijo, y yo sentado ahí en el taxi esperando. Hasta que de pronto el hombre dijo: no, es que necesitaba hacer algo. Necesito que usted me acompañe. Vamos a Cocorico. Necesito comprar unos pollos, porque necesito, no puedo llevar mi carro.
Porque necesito que me acompañe a uno de los barrios más bajos de la ciudad de Medellín. Y este señor, el taxista, dijo: ¿qué será lo que este hombre quiere? Bueno, pararon en un cocorico, compraron los pollos. Le dijo: mire, señor, aparte de la carrera, este pollo para que usted lo coma con su familia. Y estos cuatro, métamelos ahí en la bodega atrás. Y entonces, claro, el taxista dice que lo iba llevando. Cuando llegaron a una zona y había un muchacho allá, drogado, vuelto nada, la ropa toda rota, el muchacho, pero vuelto nada, y alrededor de él habían otros tres muchachos. Y de pronto el hombre comenzó a llorar, y el conductor le dice: ¿qué pasa, señor? ¿Por qué llora? Dice: porque es mi hijo, es mi hijo. Prefirió la calle, se fue de la casa, se volvió nada. Entonces yo vengo semanalmente a traerle un pollito. No le traigo plata, le traigo pollo, le traigo gaseosa, porque compraron otras cosas. Dijo: y los tres que están alrededor de él es que me lo tratan de cuidar para que no me lo maten. Y este taxista me decía: señora, usted no sabe lo que yo sentí cuando ese papá bajó del carro a darle al hijo eso. Le dio un abrazo, le dio un beso, le dijo: mi hijo, tome comida, y se volvió a ir. Y él le dice: señor, ¿y por qué no lo recoge? Porque no lo lleva. Dice: porque ya no lo puedo tener en ningún lugar. Le he pagado millones de pesos en esta ciudad de Medellín para que me lo tengan en lugares donde me lo restaure, pero se les escapa. Ese muchacho ya no le vale nada, ya no le sirve nada. Yo lo único que estoy esperando es que en cualquier momento me hagan una llamada telefónica y me digan: su hijo está muerto. Hermanos y amigos, ¿para qué tanta plata? ¿Para qué tantas cosas materiales cuando no puede ni siquiera dormir porque su hijo está perdido? Pero ¿qué pasó ahí? Lo que pasó ahí fue que el papá invirtió mucha plata comprándole cosas cuando era niño, pero no le invirtió cosas espirituales, no le invirtió enseñarle a amar a Dios. Por eso, papás, yo no sé si esto está tan dañado ahorita en este tiempo. Piensen los padres que tienen esos niños pequeños, ¿cómo va a estar esto en 3 o 4 años si el Señor no ha venido antes? Esto va a estar invivible, hermano, esto va a estar peor. Pero qué bueno que aquí estamos en esta noche recibiendo lo que Dios nos está dando para prestarle atención a lo que vamos a hacer. Alabanzas al Señor. Y los jóvenes y los adolescentes que están aquí esta noche, por eso es necesario que tú recibas una formación espiritual. Es necesario que en esta etapa de la juventud también tú le des lugar a Dios como tiene que ser. Porque también encontramos padres que de pronto han formado a sus hijos como tienen que ser, pero cuando llegaron a jóvenes, cuando llegaron adolescentes, se desviaron. Los malos amigos. La Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Y yo quiero decirle a los adolescentes y a los jóvenes que están aquí esta noche: se hace necesario que tú tengas una formación espiritual en tu vida juvenil. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar bien su palabra. Yo no puedo guardar lo que no tengo, yo guardo lo que tengo. Yo le pregunto a los adolescentes y a los jóvenes de la iglesia: ¿están leyendo la palabra? ¿Están orando? ¿Qué tanto le están pidiendo a Dios que los guarde? Si ustedes no buscan a Dios, si ustedes viven solo con las oraciones de los papás, de los pastores, esto no va a servir, porque su papá y su mamá no come por usted. Su papá come por él, su mamá por ella, y usted comerá por usted. De igual manera, usted ya creció, usted necesita alimentar su alma, usted necesita alimentar su espíritu, usted necesita aprender la palabra de Dios, usted necesita leer la Biblia, usted necesita desarrollar una mente espiritual para darse cuenta que su papá ya lo crió, su mamá ya fue, hizo lo que tenía que hacer, pero que ahora ya has crecido, estás en el colegio, estás en la universidad. Estés donde estés, tendrás que luchar contra esa fuerza del mal y tendrás que cuidar lo que Dios te ha dado a través de tus padres. Y si tú te pones en la mano de Dios, Dios te va a guardar. Guardó a José de la mujer de Potifar, guardó a Daniel, guardó a Timoteo, te va a guardar también a ti. Un aplauso para Dios en esta hora. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Estamos viviendo un tiempo donde ya en los colegios, en el octavo, en el décimo, qué sé yo, y más que todo cuando se entra a la universidad, ya vienen las enseñanzas. Algunos dicen: ah, es que somos producto de la naturaleza. Pero nosotros esta noche no creemos que somos producto de la naturaleza.
Nosotros creemos que nos ha hecho Dios. Y yo quiero que los jóvenes comiencen a tener convicciones de quién es Dios en su vida. Porque el día que usted vaya a ir a una universidad, usted tiene que saber que está bien parado. Porque una de las primeras cosas que le van a meter en la universidad es que Dios no existe. Y ahora no me diga, hermana, entonces yo por eso no voy a estudiar. Usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse. ¿Por qué Daniel pudo estar metido en la sociedad que estuvo y Dios lo guardó? ¿Por qué Moisés estuvo metido? Porque fue educado en la Universidad de Egipto. ¿Y por qué pudo vencer el mal? ¿Por qué José también pudo vencer el mal? Y si ellos pudieron estar en grandes cortes, estar en grandes lugares y ser guardados, déjame decirte que tú también puedes ser guardado por el poder y la misericordia de Dios. Yo recuerdo cuando mi hija menor entró a la universidad, hermanos, si ella entró, estábamos en Pereira, y cuando ella llegó, se matriculó. Cuando llegó el primer día de clase, ya habían llegado los compañeros. Cuando ella llegó, ella dijo buenos días, y había un grupo como de unos 15, 20 jóvenes entre muchachos y muchachas. Cuando ella entró, le dijeron buenos días, ¿y tú quién eres? Ella dijo, yo soy Keila Galvis. Dijo, no, pero ¿quién eres con esa falda larga? Porque todas habían llegado con un chorcito, como se visten las muchachas, con un pedacito de chor y con un pedacito de blusa, porque no hay un conocimiento de Dios. Los muchachos con pantalonetas y camisetas, porque hoy en día estamos viviendo una sociedad así. Y es más, hay colegios que ya quieren quitar hasta los uniformes. Usted va a Estados Unidos, hermano, eso es una locura. Los muchachos llegan de cualquier manera. Los muchachos se besan en las clases. Mi nieta me decía el otro día en Estados Unidos, abuelita, ayúdeme a orar porque usted no sabe lo que me toca ver en el colegio. En plena clase, mientras la profesora se descuida, un par de muchachos besándose en la boca. Mientras la profesora está tomando un refresco, un par de muchachas besándose. Van vestidos de cualquier manera, no los obligan a ponerse en uniformes. Pueden ir como quieran. Si el día de mañana por el verano les provocó ir desnudos, nadie puede decir nada, porque es el libre derecho a la personalidad. Y déjeme decirle que toda esa basurita de Estados Unidos, de Europa, nos la están mandando para acá. Cuando acá hay cosas es porque ya hace rato llegaron, y eso es lo que nos están dando los países desarrollados. Pero qué bueno es saber que en medio de tanto avance que se cree que hay y tanta cosa, hay una iglesia que sabe dónde está parada, hay una iglesia que tiene sus principios y sus valores. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. ¿Tú quién eres? Y ella es muy jovial, dijo, yo soy Keila Galvis. Dijo, no. Sabemos que eres Keila Galvis, pero ¿quién eres? Mira, con esa falda. Porque ella llevaba una falda a la rodilla, una camiseta y su cabellito, como las muchachas cristianas cuando van al colegio. No, es que tú eres rara. Ella dijo, ya sé, ¿por qué me dicen que soy rara? Ay, hermanos, un día leí un pensamiento que alguien puso ese pensamiento y dijo, todos se ríen de mí. Todos se ríen de mí, dijo el que estaba escribiendo el pensamiento. Todos se ríen de mí porque soy diferente. Pero él respondió, yo me río de todos porque son iguales. Yo creo que eso le pasó a mí como en ese momento. Ella dijo, sí, ustedes me dicen quién soy porque no estoy vestida como ustedes. Con el respeto, muchachos, que ustedes merecen, lo que pasa es que yo soy cristiana. Yo soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Comenzaron a reírse, comenzaron a burlarse. Y una de las cosas que yo siempre le enseñé a mis hijos, el día que pisen un colegio, el día que pisen una universidad, levanten la cabeza. Porque mire que los muchachos hoy en día que están metidos en esos desvíos sexuales, miren ustedes cuando celebran el día del gay, mire usted cómo salen en las fotos, cómo dicen fílmenos, cómo ponen la cara en alto y dicen, y yo soy. Vaya, mire los que están haciendo cosas horribles, se ponen frente a las cámaras, declaran lo que son, se sienten orgullosos de lo que son. Yo le digo a mis hijos, pues si ellos se sienten orgullosos de toda la basura que el diablo les pone a hacer, ustedes siéntanse orgullosos y levanten la cabeza, porque son los hijos de Dios. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Que el detalle no está en quedarnos encerrados en la casa. El detalle es salir y confesar quién es Jesucristo. Y la Biblia dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confieso delante de mi Padre que está en el reino de los cielos. Y vea, hermanos, y los primeros días esos muchachos se reían. Y ella en la mañana me decía, mami, vamos a hacer oración. Ayúdeme a orar por mis compañeros, que yo sea un canal de bendición para ellos. Resulta que un día, hermanos,
comenzó el profesor a hablar que Dios no existe. Y Dios no existe, y los que salen con ese cuento, y los evangélicos, y los que andan diciendo, y los pastores que Dios existe, y tienen las iglesias llenas de gente que Dios existe. Y bueno, y hable. Y ella estaba sentada ahí como en la tercera hilera, y ella agachada, mi hija. Y los otros, rías. Y ella ahí seria, escuchando la clase. Bueno, ella salió, se despidió de todos normal y se fue para la casa. Pero dijo, uff, están tocando mi fe. Yo espero que mañana sea diferente. Ah, y al otro día, como que el profesor dijo, espera y verá, que la voy a hacer desistir, la voy a hacer cambiar de pensamiento. Mi hija tenía 17 añitos. Y al otro día ese profesor, filósofo, el filósofo de la universidad, llegó hablando otra vez en contra de Dios, peor. Entonces mi hija de 17 años no aguantó. Y él miraba las caras cuando de pronto se encontró con la mirada de mi hija. Entonces mi hija lo miró, le arrugó el ceño y se agachó. Y él le siguió la mirada. Cuando terminó la clase dijo, bueno muchachos, se van todos, se queda Keila Galvis. Entonces Keila se quedó. Dijo, siéntate. Ella se sentó, dijo, sí profesor, a la orden. Dijo, Keila, ¿por qué me miraste hoy feo? ¿Me miraste rayado? Yo quiero que me explique. Le dijo, profesor, disculpe, creo que no era la mejor manera de yo actuar. Pero profesor, es que usted ya me tenía mareada. Ve, ayer usted ataque a Dios, y que Dios no existe, y que Dios no, y que Dios no, y hoy volvió a hacerlo. Profesor, yo ya no aguanté. Dijo, ¿qué? Es que Dios no existe. Dijo, profesor, si usted en este momento me dijera que tiene un dolor de muela terrible y comenzara a decir, tengo un dolor de muela, yo podría decirle, yo no le creo. Usted no tiene dolor de muela. Pero Keila, ¿por qué no me va a creer si me duele? Dijo, profesor, porque yo no le estoy viendo el dolor. De igual manera es Dios. Dios no se ve, pero se siente. Y desde que yo estaba en el vientre de mi madre, yo conozco a Dios. Y llevo 17 años y yo sé quién es Dios. Y ella, ¿y sabe qué terminó el profesor? Dijo, disculpa, Keila. Procuraré no volver a hablar así. Disculpa. Bueno, se despidió de ella. Ve, hermano, a los 2 meses teníamos una campaña evangelística en la iglesia. Y una mañana ella me dijo, mami, yo quiero que me regale invitaciones para mis compañeros, los que se burlan de mí, y para el profesor, y los invitó a todos. Oye, hermano, y cuando ese profesor llegó allá, él la llamó, le dijo, Keila, voy el domingo en la mañana a ver qué es tu iglesia. Y sí, Keila lo esperó y lo trajo y lo sentó adelante, se sentó con él. Y cuando terminó el culto, se viene ese profesor. Ella dice, voy a presentarle a mi padre, que es el pastor de esta iglesia. Y cuando el profesor subió, saludó a mi esposo. ¿Sabe qué le dijo? Pastor, lo felicito. Mi esposo dijo, sí, ¿por qué? Dijo, qué carácter el de esa niña que tiene. Semejante pedacito de gente, por así decirlo, de 17 años. Un adolescente que podría estar negando a Dios, que podría estar revolcándose en cosas terribles. Sostener ante los compañeros su carácter de cristiana. Pastor, eso hay que tener agallas, porque los muchachos a esa edad están haciendo cosas terribles. Entonces, pastor, lo felicito por su hija. Mi esposo le dijo, la verdad, no me dé a mí los conocimientos, es que Dios está en mi hogar y Dios es el que ha hecho que mi hija sea así. Alabanzas al Señor, aplauda a Dios esta noche. Gracias, Señor, aleluya. Alabanzas a Dios. ¿Y sabe qué pasó? ¿Y sabe qué pasó, hermano? Finalizando el segundo o tercer semestre, algo así, los compañeros que se burlaron, el uno cayó en las drogas. La otra muchacha la abandonó el esposo, la otra resultó embarazada, soltera. ¿Y sabe qué se les convirtió esa niñita de 17 años en la consejera? Keila, ay, mira que tengo este problema. Keila, ¿será que me puedes llevar a tu iglesia? Dile a tu papá, a tu mamá que si oran por mí porque mi matrimonio se desbarató. Y a lo último se volvió la consejera de todos esos muchachos. El día que ella salió de esa universidad, la estaban extrañando, se estaban lamentando, porque estaban diciendo, si aquí en la universidad pisara este lugar, muchachos, con esos criterios espirituales, el mundo sería diferente. O sea, hermano, la quisieron hundir en cosas, pero Dios estuvo con ella y la guardó, y el nombre del Señor fue glorificado. Jóvenes que están aquí en esta noche, digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. El mundo quiere vender, el mundo quiere vender una idea en contra de Dios. El mundo quiere vender pensamientos malos, pero yo les quiero invitar a algo. Regáleme unos minutos más.
Es por eso que los jóvenes tienen que cuidar la mente, el espíritu y el cuerpo. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia dice que honró, que el cuerpo ha sido creado para ser templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo no es para fornicación. Jóvenes, señoritas, el día que tú tengas relaciones sexuales, las vas a tener con el hombre que Dios te va a regalar como esposo, como esposa. El día que tú tengas un matrimonio ante un juez, ante un cura, ante un pastor, el que sea, pero que honres a Dios a través de las leyes, porque las leyes las ha mandado Dios. El mundo está vendiendo la idea, muchacha, acuéstate con el que se aparece. ¿Por qué los matrimonios se están destruyendo hoy en día tanto? Porque un muchacho conoce a una muchacha y de una vez a los 5 o 4 días ya se está acostando con ella, perdonen la expresión, pero ya no hay una relación de respeto, de mirar a ver si se entienden, de conocer un poquito de dónde viene ese muchacho, esa muchacha. No hay tiempo de dialogar el carácter de él, el carácter de ella, que quieren hacia el futuro. Esa es la sociedad de juventud que se está levantando. Simplemente se conocen, se ven y se enamoran, y ya, vámonos y nos acostamos y comenzamos una relación sexual. Pero como también todo cansa, la sexualidad también cansa. Ya el día que está esa pareja, viene el mal genio, vienen los reclamos, no hay personalidad, no hay carácter. ¿En qué se fundamentó la relación? En pura sexualidad. Esas son las parejas que terminan, el uno por un lado y el otro por el otro lado, porque están haciendo las cosas al revés, no como Dios manda. Pero creo que en esta noche yo estoy hablando con un grupo de jóvenes que conoce principios, que conoce valores, y que Dios, que guardó la vida en santidad de José, te va a guardar también a ti. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Necesitas tener una mente, una mente limpia. Por eso Jeremías 31:33 nos está hablando: y haré un pacto con ellos y escribiré las leyes en sus mentes. Y también dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Por eso yo invito a los jóvenes en esta noche a buscar más de Dios, a dejar que Dios controle sus mentes. Salomón dice: tal el pensamiento del hombre, ese es él. ¿Por qué tenemos jóvenes hoy en día? Están luchando mucho con la mente. Y quiero hablar un poquito, ¿qué es la mente? Porque déjenme decirles, jóvenes y hermanos y amigos, la mente sirve para dos cosas: o la convertimos en un santuario para Dios, o la convertimos en un basurero para el diablo. Y por eso, qué pesar de esos jóvenes que no conocen a Dios, tienen mentes morbosas, mentes corrompidas, mentes sucias. Mire usted, yo viajo mucho. Uy, hermano, pero me quedo sorprendido hoy en día la manera de hablar la gente. A veces se sube uno a esos aviones y se sientan las personas adelante y vulgaridades, y el otro está echando chistes atrás. Se monta uno en un bus y vulgaridades y chistes. Se monta uno en un taxi, el taxista tiene prendido el radio en puros chistes dobles. Oiga, es que estamos viviendo una corrupción terrible, estamos viviendo una podredumbre terrible. Oh, por eso necesitamos en esta iglesia tener jóvenes definidos, jóvenes que estén en la verdadera luz, porque aunque afuera eso está lleno de tinieblas y de pecado, aquí está alumbrando Cristo en esta noche en la vida de los jóvenes. Digamos gloria a Dios. Pero ¿qué tienes en tu mente? Cuando Salomón dice: tal el pensamiento del hombre, ese es él. Escuche, lo que la mente piensa, el cuerpo lo ejecuta. Tal el pensamiento, de eso es él. Si usted por la mañana piensa: hoy me voy a poner la camisa verde, me voy a poner el pantalón negro, hoy voy a ir a hacer un negocio, hoy voy a ir al colegio, hoy voy a ir a la iglesia, es porque usted tiene una mente que coordina, y lo que esa mente piensa, el cuerpo lo ejecuta, y entonces usted hace lo que la mente piensa. Por eso la mente es tan importante y juega un papel muy importante en todo lo que usted es. Cuando usted tiene una mente sucia, una mente corrupta, su cuerpo se ensucia, su boca se ensucia, sus ojos se ensucian en base a lo que tiene en la mente. Pero cuando usted tiene la mente de Cristo, las cosas son diferentes, los pensamientos son santos, los pensamientos son limpios, los pensamientos son buenos. Y qué bueno, jóvenes, que entiendan esta noche que la mente es el mapa de Dios para trazar sus proyectos para el futuro de cada joven y de cada señorita que está aquí esta noche. Definición de la mente:
Todo ser humano tiene una mente. Del proceso formativo de una mente depende o el éxito o el fracaso. La mente tiene toda su influencia sobre la persona. Según el estado mental, es el estado personal. Si se triunfa con la mente, se triunfa en todo lo demás. Según la naturaleza de la mente, será la naturaleza de los pensamientos. Lo que controla tu mente, controla toda tu vida y todo tu ser. La mente es el centro, puente y origen, lugar donde nace el entendimiento y el pensamiento, la razón, las ideas, las intenciones, la conciencia, los sentimientos, las decisiones. Es el motor que impulsa nuestras actividades, acciones y decisiones. La mente, vuelvo y repito, o la dejamos para que Dios haga cosas grandes o la convertimos en un basurero del diablo. ¿Pero qué le estás metiendo, joven y señorita, a la mente? ¿Qué le metes por los ojos? ¿Qué le metes por los oídos? Cuando un joven comienza a ver pornografía, cuando una señorita comienza a ver pornografía, ¿qué está haciendo? Le está transmitiendo al consciente y el consciente al subconsciente lo que está viendo. Y luego el cuerpo va a ejecutar lo que entró por el ojo o lo que entró por el oído. Por eso la palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si en ti, en tu ojo, lo que hay es tinieblas, tu cuerpo desarrollará la vida en todo lo que entró por los ojos. Y como estamos viviendo un tiempo de tanta maldad y de tanto pecado, Dios en esta noche quiere levantar jóvenes con una mente de servicio a Dios, una mente que alabe a Dios, una mente que glorifique a Dios. Y qué bueno poder ver estos jóvenes aquí cuando cantan. ¿Cómo nos deleitamos escuchando esos muchachos que alaban, que adoran a Dios? Pero yo quiero invitar a la juventud esta noche a tener mucho cuidado, porque lo que haya en tu mente, si hay seducción, señorita, ¿por qué nuestras niñas se visten honestamente? Porque el cuerpo ha sido creado para respetarlo, no para seducir. ¿Qué quiere decir la palabra seducción? Quiere decir engañar con arte, con maña. Quiere decir persuadir suavemente. El mal va seduciendo, va suplantando la voluntad de la persona por lo que tienen los pensamientos. Las pasiones y los apetitos de la juventud hoy en día se juntan para ¿qué? Para atrapar la juventud. ¿Y cómo terminan? Hace una semana me llamó una muchacha y me cité con ella. Comenzó, estaba llorando por ese teléfono. Me dijo: por favor, la necesito urgentemente. Me encontré con ella en una iglesia, una muchacha que creo que no tiene más de 22 años. Me dijo: por favor, necesito ayuda. Imagínese que me encontré un muchacho. Y yo muy sensual en mi manera de vestirme y muy coqueta, yo todo muchacho que veía le coqueteaba, le guiñaba el ojo y comenzaba a mostrar y a mostrar para, ay, porque a mí me parecía que eso era lo máximo. Y resulta que un día encontré un muchacho y ese muchacho me fue enredando con la, y como las mujeres, todo nos entra por el oído y a los hombres por los ojos. Y entonces comenzó a enredarme en palabras, comenzó a enredarme en llamadas, en cosas, hasta que un día cualquiera me invitó que fuéramos a comernos un helado. Me fui y me comí un helado con él y me fue enredando. Y esa noche, bueno, yo caí con él, tuve relaciones sexuales. Y claro, el sexo para los jóvenes, esto es encantador, esto gusta. Y cuando un joven prueba sexo, por ahí se va yendo. Por eso, jóvenes y adolescentes, ustedes necesitan orar. Controla mis impulsos, controla mis emociones. Pero también necesitamos padres de familia que ayuden a orar a sus muchachos. Guarda a mis hijos en santidad, guarda a mis hijos en temor, controla las pasiones de mis hijos. Y esa muchacha dice que cuando menos pensó, cayó en los brazos de ese hombre. Y déjeme decirle que después de haber tenido como 6-7 relaciones sexuales, un día dijo: ya no te puedo ocultar más, no te puedo ocultar más, yo tengo sida. Y ahora esa muchacha me dio tanto dolor, hace una semana, dijo: estoy desesperada.
he comenzado a sentir cosas raras en mi cuerpo. Ya estoy buscando para hacer unos exámenes, pero ¿qué voy a hacer? Esa es la consecuencia del pecado. ¿Usted cree que cuando el diablo, vea hermanos y amigos, si el diablo se presentara con cachos y con cola como lo presentan en la caja de fósforo, o no sé si esa caja de fósforo todavía vendrá así, pero yo recuerdo de niña que mi papá manejaba muchos fósforos porque era tomatrago antes de conocer a Dios, y yo veía siempre la figura de un diablo con cachos y con cola. Yo no sé si todavía estará eso. Y ahí, vea, si el diablo, hermanos y amigos, de verdad se apareciera con cachos y con cola como lo presenta esa caja de fósforo, téngalo por seguro que nadie caería en las garras de él. Téngalo por seguro que la gente huiría, porque qué miedo con esos cachos y con esa cola. Pero el diablo es un ángel de luz. Se presentan mujeres muy lindas, muy voluptuosas. Se presentan hombres muy hermosos, muy simpáticos. Se presentan la droga, en el sexo, en la pornografía, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en todo eso se presenta. Y el diablo, cuando va a presentar la tentación, nunca la presenta fea, la presenta hermosa. Por eso va seduciendo, va suplantando la voluntad, y cuando menos piensa, la persona cae. Pero usted cree que el diablo, cuando le ofrece droga a alguien, le dice, vea, si usted comienza a consumir droga, va a terminar por ahí en la calle como una piltraja humana, sin bañarse, vuelto una basura. ¿Usted cree que el diablo dice eso? Olvídese, si no, prueba un poquito. Tienes vacíos en tu alma, tienes problemas en tu casa, un poquitico que pruebes, esto es sabroso, eso te hace subir la autoestima. ¿Usted cree que cuando el diablo le ofrece a una muchacha que se vaya a acostar con un muchacho, viceversa, usted cree que le va a decir, vea, cuidado, porque te puede dar sida, cuidado, porque puede venir un embarazo, y después de ese embarazo puede venir un aborto? ¿Usted cree que el diablo presenta así? No, él presenta todo como un ángel de luz, todo muy bonito, todo muy hermoso. Pero qué bueno que en esta noche todos estos jóvenes que están aquí abran los ojos en qué mundo están viviendo, no para seguir la corriente de este mundo, sino para agarrarse de la mano de Dios y poder salir adelante en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y ya para terminar, escuche esto. ¿Qué es una mente carnal? Escuche esto, jóvenes. La mente carnal está formada por los sentidos desenfrenados y descoordinados y descontrolados y mal canalizados por el placer que genera las sensaciones de ver, de oír, de palpar, de sentir, de gustar, de olfatear. Cuando los sentidos son atraídos por las emociones y va haciendo llevar a la persona a conductas nunca terminará bien, siempre generará en la persona estados morbosos y sucios. Esos hombres que han ido a la cárcel, que abusan de los niños, ¿sabe dónde comenzó la vida de ellos? El abusador fue porque un día fue abusado, escuche. Y el victimario fue porque un día fue víctima. Por eso, hermanos, yo sé que esta enseñanza esta noche no te va a poner a hablar en lengua ni a correr, pero yo no vine a eso. Yo vine a concientizar a las familias en qué estamos viviendo. Porque qué nos ganamos estar en un culto y hablar en lenguas y correr y brincar, pero qué está pasando en casa. El día que el Señor venga no nos va a llevar por esto, nos va a llevar por la santidad, por el temor de Dios y la responsabilidad que tenemos. Vaya, mire esas personas que están en las cárceles porque han cometido todos esos delitos de morbosidad y de cosas. ¿Dónde comenzaron los abusos? Comenzaron en la casa, comenzaron en la familia. Por eso cuide qué ven sus hijos cuando un papá y una mamá mandan a acostar. Vayan, niños, acuéstese. Pero papá, mamá, ¿y ustedes van a ver televisión? Sí, porque somos mayores. A usted no puede ver, ustedes no pueden ver, va, acuéstese. ¿En qué está sembrando en el niño? La malicia. Tiene que ser que ahí hay algo muy bueno que yo no quiero que vean. Y el niño va a ir creciendo con eso. Y el día de mañana, por solo capricho, por solo querer experimentar lo que usted no le dejó ver, entonces va a comenzar a verlo y se va a volver un morboso. Pero yo siempre he dicho, lo que mis hijos no pueden ver, yo tampoco lo puedo ver. Así sean pequeños. Oh, si alcanzáramos a entender esta noche
que no estamos formando cerditos, no estamos formando pollitos, no estamos formando conejitos, estamos formando seres humanos con espíritu, alma y cuerpo. Y cuando uno entiende esto, uno cuida qué programas de televisión se ven, qué programas de televisión se ve. Un día llegué a una casa y había una muchachita, eso era una pelucita, una cosa como de 7 u 8 años, y estaban presentando un programa, una porquería de mujeres desnudas y hombres como desnudos, y en unos movimientos eróticos terribles, porque claro, el niño va aprendiendo lo que ve ahí, y la muchachita moviéndose y la muchachita moviéndose. La mamá me estaba atendiendo la visita. Yo dije, bueno, yo vi ese programa, bajé la mirada y seguí hablando con la mamá, volví, miraba, y la muchachita ahí moviéndose. Yo dije, aquí pasaron dos cosas: o la mamá siendo cristiana, o la mamá no se ha dado cuenta por estar atendiéndome lo que está viendo su niña, o la niña está enseñada a ver eso. Bueno, hermanos, hasta que yo no aguanté, yo esas cosas no las aguanto, porque yo manejo muchos casos, y usted no se alcanza a imaginar la tristeza que me da a mí de ver cómo la niña se ha dañado, cómo la niña se ha corrompido. Ya los niños no juegan a los carritos, ya las niñas no juegan a las muñequitas, ya tienen una mente morbosa y sucia, porque todo eso comienza en casa. Y de pronto yo le dije, hermana, disculpe, yo sé que es su casa, pero usted sí ve lo que la niña está viendo. Ay, sí, hermana, sí, yo sé que está viendo cosas feas. Le dije, hermana, ¿y usted cómo le permite que la niña vea eso? Ay, hermana, no, es que yo no le puedo apagar el televisor, es que yo no le puedo cambiar el canal. Ay, hermana, donde yo haga eso, esa niña me pega. Ay, hermanos, y me dio a mí ese arrebatico. Y me paré, le dio, perdona, hermana, permiso. Y la muchachita ahí, y comencé a buscarle un programita de niños. Uno tiene que ver, papá, mamá, usted tiene que sentarse con el niño y enseñarle desde pequeño qué es lo bueno, qué es lo malo, porque vea que ese niño, cuando está viendo programas pesados, la mente se le va volviendo morbosa, y esos son los muchachos que terminan siendo una basura del diablo, son los que terminan con violaciones, con cosas, porque eso fue lo que alimentó su niñez. Por eso que sabio es Dios cuando dice, alimenta a tus hijos, instrúyelos, pero en el camino de Dios, en la santidad, en la alabanza, en la presencia de Dios. Tiene que haber un trabajo. Cuando moví el televisor, entonces salieron unos muñequitos, y yo volteé a ver la niña, y la niña ya se estaba como, y cuando ella hizo así, me le paré al frente y le dije, mijita, ¿y ahora qué? No, señora. Ay, le dije, mamá, está lo que le hace falta, veas esta correita. Ay, hermano, por favor, no, usted no puede permitir sus hijos que manden en casa. Esos niños, usted tiene que tener autoridad, porque es que el niño no mide consecuencias, el niño no mide peligros, él es un niño que está siendo llevado por lo que los adultos hacen. Pero si usted tiene a Dios en su vida, si usted tiene sabiduría y conocimiento, usted va a meter lo bueno, usted va a meter lo santo, usted va a meter lo justo, para aprovechar a ese niño, para que crezca en un desarrollo sano, limpio, para que cuando sea grande, usted no tenga que sufrir con él. Y parte final. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero hoy es sábado, como parte final. Escúcheme dos cositas. Señorita joven, es imposible lastimar el corazón de un joven, de una señorita que está enamorado de Dios. Lo mejor que te puede suceder es que te enamores de Dios, busca amarlo. No te detengas, hazlo por encima de todas las cosas, que sea una realidad en tu vida. No te distraigas, vive momentos con Dios a solas, para recibir santidad, temor de Dios de Él. Tu corazón, no lo dejes que lo lastimen. Cuando tú te pones en las manos de Dios, como tiene que ser, nadie podrá atreverse a hacer daño a tu corazón. Porque si tú no te pones en las manos de Dios en este tiempo que vivimos, que el diablo está arrebatado haciendo de todo, entonces llevará tu corazón a que se enamore de cualquiera parecido. Y si tu corazón late locamente por el primer aparecido, te lanzarás de cabeza a la piscina que haya más cerca. Y si tiene agua, pues te ahogarás. Pero si no tiene agua, nadarás en el dolor de tu propia sangre.
como lo está haciendo esa muchacha que la contagiaron de SIDA. Jóvenes que están aquí esta noche, tiene dos opciones: o rindes tu corazón a Dios para ser guardado de toda clase de mal, o le dejas tu corazón rienda suelta para que el diablo haga lo que quiera. Cuando una muchacha o un muchacho locamente se lanza sin pensar con quién se mete ni a quién le entrega los sentimientos, después de que han abusado de ti, han disfrutado de tu cuerpo, jugarán contigo, no te sorprendas, jugarán con tus sentimientos y después te botarán a la basura como si no importara nada, mientras que tu corazón herido se endurece y pierde la capacidad de amar. Dios te dice esta noche, señorita, eres una princesa, no una loca, menos un prospecto de un espíritu de prostitución para entregarte en manos del que aparezca. No eres un pedazo de carne donde cualquiera venga y te use. Eres una creación de Dios y eres un templo y morada del Espíritu Santo para que Dios te bendiga. Y hablando de esto, necesitas unirte más a familia, papás, y con esto termino. Necesitamos que las familias estén unidas. Yo no entiendo cómo en el hogar el papá está en el televisor, la mamá está en la tablet, el hijo está en este aparato, el otro en el otro, y cada quien con un mundo aparte. Esos hijos te van a crecer. Esa familia algún día va a salir de la casa y no hay cosa más dolorosa que tú no hayas podido influenciar a los tuyos de cosas buenas. Yo sé que la tecnología se necesita, es más, toda la vida parece que ya está armada en la tecnología, la parte estudiantil, la parte académica, la parte laboral, es pareciera que como que no se puede vivir sin estos aparatos. Pero yo te quiero invitar esta noche a que uses esos aparatos por necesidad, pero no abuses de ellos, porque cuando en una familia no hay un papá que controle, ¿cómo los padres pueden controlar a sus hijos? Hermano, yo no entiendo. Miren, Medellín, padres comprándole celulares a los muchachitos de 7, de 8 años. Yo le digo a las mamás, a las iglesias donde voy a programas, el día que tú le compres el celular a tu hijo, ponle condiciones. Dile, ese celular te lo voy a soltar porque lo vas a manejar de tal hora a tal hora. En la noche yo te compro el celular, pero la condición es que cuando tú te vayas a tu cuarto a dormir, el celular quedará en mi cuarto. Porque los muchachos son buenos para jugar a gallina ciega con papá y mamá. Ay, yo me llevo el celular porque yo quiero jugar a muñequito. Mentira, ya comienzan a ver pornografía, comienzan a ver toda clase de basura. Pero ¿qué necesitamos? Papás y mamás que se aprieten el cinturoncito y que le digan, bueno, mijo, te voy a comprar el celular porque lo necesitas, porque no sé qué, porque ahí está el internet, todo esto. Pero eso sí, ese aparato se apaga cuando yo diga y se prende cuando yo diga. Y con tanta tecnología pueden haber claves donde tú puedas organizar, porque el niño todavía está pequeño, donde pueda controlar la entrada a todo lo que aparece en los celulares, porque ahí aparecen cosas buenas, pero también aparecen cosas terribles. Muchachas haciendo novios, como la muchacha que hizo el novio, se hizo novia de un muchacho a través del internet, y cara muy linda y muy hermoso y muy aquello y lo otro, y cuando se citaron y se encontraron, entonces vino y abusó de ella y la dejó embarazada y salió y se perdió y no apareció. Señorita cristiana, tú no necesitas hacer eso. Hay un Dios que suple las necesidades, y Dios es capaz de traerte ese novio de otro país, es capaz de traértelo de otra ciudad, o es capaz de sacarlo del mundo, salvarlo y regalártelo como esposo. Jovencito, Dios también te puede dar una esposa. No es por el internet, es por las rodillas en la presencia de Dios, que Dios va a suplir tu necesidad. Alabanzas al Señor. Y parte final: estamos viviendo un tiempo donde la familia, cada quien está en lo suyo. Hermano, la tecnología está dividiendo las familias. No obstante, las nuevas generaciones se están cada día, están creciendo y acostumbrándose a la nueva idea que está vendiendo la tecnología, y la mayor falencia, no hay quien controle, generando hoy por hoy
personas más independientes, más solitarias, esposos que están perdiendo la relación con la esposa porque ya están con las amiguitas en el internet, esposas que ya no quieren compartir la vida con el esposo porque mientras él duerme, ellas están chateando. Es común observar jóvenes todo el tiempo con los audífonos en sus oídos, todo el tiempo escribiendo a través de los teléfonos, registrando los momentos que viven a través de la foto, enviándola al internet, riéndose solo, aislado, en medio de un diálogo familiar. Todo el mundo, hermano, la vida, vea, ¿sabe por qué? Porque yo soy como tan alérgica y ya acepté lo de los aparatos, todo esto, porque sé que la palabra ha llegado a muchas vidas. Pero déjeme decirle que yo escucho tantas historias que están pasando por estos aparatos, matrimonios dañándose, muchachos desubicándose en la misma casa a través de las redes sociales. Aparentemente están mostrando una sociedad que vive un momento feliz a través de las fotos, los muchachos que viven mandando fotos por todo, que me reí, que comí, que me acosté, que fui. Oye, hermano, no hay vida privada. Padres de familia, enseñen a sus hijos a tener privacidad, enseñen a su familia que no es mostrando todo, y a lo último salen desnudándose, porque eso es lo que se está viendo. No se me escandalice, eso es lo que se está viendo. Comienza mandando una foto de una manera, de otra, y el diablo lo va empujando, porque claro, tú le vas dando lugar a meterte en el mundo de todo lo que están haciendo. Pero que Dios te ayude esta noche a que si tienes ese aparato, le digas: dame la sabiduría, Señor, para manejarlo como tiene que ser, porque soy un hijo y una hija de Dios, y voy de paso por esta tierra porque voy para el cielo. Estén de pie, por favor, esta noche. Alabanzas al Señor. Es por todo esto que se recomienda que todo aquel que tiene contacto con esta realidad llamada tecnología, que recuerde que la mejor comunicación y la primera y el mejor diálogo es con Dios y la familia, y después los aparatos. Vamos a orar. Aquí está este altar. ¿Hay algún joven, hay alguien que necesite una oración? Aquí está este altar. ¿Está pasando usted alguna situación? ¿Está viviendo algo que está dañando su mente, su corazón, su vida? Venga a este altar, aquí está Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Que Dios bendiga a toda esta juventud. ¿Cuántos deseos no le tendrá el diablo a todos estos jóvenes que están aquí? ¿Cuánto enojo no tendrá el diablo por todos estos jóvenes que están aquí? Vamos a orar por toda esta juventud. Hermano, mire, toda esta juventud tan preciosa. Jóvenes santos, jóvenes limpios, jóvenes que aunque en la universidad se rían, que aunque en el colegio se burlen, ellos van a guardar su fe. Pero acércate a Dios esta noche para que te ayude. Pero puede ser que también hay alguna persona que ya no está tan joven, pero que está atada a la tecnología y que sabe que está viendo cosas que no debe. Venga a este altar para que el Señor le libere, para que el Señor le cambie, para que el Señor le transforme. Hay alguna persona que está atada por los pensamientos sucios y morbosos, y cada vez que piensa, piensa lo malo, piensa lo feo. Ven, porque aquí hay un poder que libera, aquí hay un poder que rompe cadenas, aquí hay un poder que hace maravillas, y es el poder de Dios.